En este video hablaremos de la diferencia entre la velocidad media y la rapidez media con un ejercicio práctico, el cual dice: un móvil recorre en línea recta 80 metros hacia el oeste y luego 40 metros hacia el este, todo esto en 15 segundos. Calcular su rapidez y su velocidad media. Para ello nos ayudaremos de un pequeño dibujo en el cual colocaremos nuestros datos y luego resolveremos. Primero que colocamos entonces es el desplazamiento de los 80 metros hacia el oeste que sufre este móvil, señalados acá con esta flecha de color, y que nos indica que desde el punto inicial hasta el final recorrió 80 metros. Como en este momento ya establecimos que el móvil se movió desde este punto hacia su derecha, que es el oeste, colocamos nuestro sistema de referencia sobre el lugar donde inicia el movimiento. Ahora que tenemos ubicado nuestro sistema de referencia, el primer desplazamiento que sufre el cuerpo de 80 metros hacia el oeste, colocamos el segundo movimiento que dice de 40 metros hacia el este, es decir, que ahora es en sentido contrario, hacia la izquierda, 40 metros. Nos queda ahora el diagrama de la siguiente manera. Colocamos los 40 metros que sufrió de desplazamiento. El último dato nos dice que todo esto ocurre en 15 segundos. Por lo tanto, el intervalo de tiempo en el que ocurre todo el movimiento es de 15 segundos. Ahora procedemos a calcular su rapidez media y su velocidad media. Para ello voy a auxiliarme de mis fórmulas. Tengo que la velocidad media es un vector definido por el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Como sabemos, el desplazamiento sería la posición final menos la posición inicial del cuerpo. Así que debemos identificar estas dos posiciones en nuestro diagrama. Como el movimiento inicia en el sistema de referencia, este punto será x sub 0 o posición inicial. Y aquí colocaré 0. Luego el móvil se desplaza hacia la derecha y por último hacia la izquierda, terminando en este punto. En este punto ha recorrido hacia la derecha 80 y luego le quito 40, así que queda en 80 menos 40, 40 metros. Por lo tanto, esta es mi posición final. X final 40 dividido el intervalo de tiempo. Sustituyo valores y tengo que la posición final es 40, por lo tanto tengo 40 metros menos la posición inicial, que vemos es 0, dividido el intervalo de tiempo correspondiente, que son 15 segundos, lo que me da un resultado total de 2.67 metros sobre segundos aproximadamente para la velocidad media del cuerpo. Observamos entonces que para la velocidad media no importa hacia dónde se dirija el cuerpo, lo único que le interesa son su posición inicial y su posición final, y más nada. Colocaremos entonces esta respuesta acá como referencia. Velocidad media es igual a 2.67 metros sobre segundos. Y procedemos a encontrar la rapidez media del móvil. En este caso, dice la fórmula que es distancia total recorrida entre el tiempo total transcurrido. La distancia total es la suma de todas las distancias que ha recorrido el móvil. Como observamos, recorrió 80 metros hacia el oeste. Como estos son cantidades escalares, no nos interesa la dirección, así que sumo 80 metros más el siguiente desplazamiento o movimiento que tiene el cuerpo de 40 metros. Todo esto dividido el tiempo total. Y como el tiempo total es el mismo intervalo que aconteció, fueron
15 segundos. Efectúo la operación, 80 más 40 son 120 metros dividido 15 segundos. Me da un resultado de 8 metros sobre segundos. Así que tengo como resultado rapidez media igual a 8 metros sobre segundos. Aquí observamos la diferencia en ambos casos. La velocidad media solo le importa su punto inicial y su punto final, mientras que la rapidez media se encarga de ver todo el movimiento que haya tenido el móvil durante su movimiento. Vamos a estudiar el movimiento uniforme. Este movimiento es uno de los más sencillos que se muestra en la naturaleza. Pero, ¿qué entendemos por un movimiento uniforme? Para ello vamos a hacer un pequeño experimento. Pero antes, veamos algunas ideas. Un movimiento uniforme tiene la característica de que su rapidez en X, por ejemplo, moviéndose en la dirección X, es constante. Esto es muy importante. Esta rapidez en X puede ser la rapidez instantánea y como es una constante se puede confundir con la velocidad media. Entonces, la condición básica es esta. Si esta rapidez va a ser una constante, entonces, si yo mantengo fija esta cantidad, esto implica que esta cantidad también tiene que estar fija. Por lo tanto, se dice que en un movimiento uniforme es aquel que recorre ciertas distancias en tiempos iguales. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño experimento para ver qué significa que un objeto se esté moviendo en realidad o no en un movimiento uniforme. Lo que deseamos es mostrar esta cualidad, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, acá tengo este tubo. El tubo contiene agua. Y dentro del tubo, como ustedes pueden ver ahí, hay una pelotita que se va a mover a medida o todo el recorrido del tubo. Ahora, esta pelotita es la que va a moverse en cierta condición. Yo quiero mostrar que esta pelotita se mueva en movimiento uniforme. Si logro que recorra espacios iguales en tiempos iguales, entonces podré decir que se movió en un movimiento uniforme. Entonces, voy primero a colocar acá espacios iguales. Voy a considerar este punto y este punto. Este punto tiene aproximadamente 43 centímetros. Luego está este punto y este otro punto, que también tiene 43 centímetros. Entonces hay dos espacios iguales. Acá voy a poner este cronómetro para medir el tiempo que cuando pase por acá hasta que llegue aquí. Y luego tengo este otro cronómetro para que mida el tiempo de acá para acá. Si estos dos tiempos son iguales, significa que ha recorrido espacios iguales en tiempos iguales. Y entonces he cumplido la condición de que la rapidez sea una constante. Y por lo tanto la partícula se ha movido con una rapidez constante. Bien, entonces iniciamos. Veamos ahora el resultado del tiempo. En este primer reloj tenemos básicamente 10 segundos. Y el segundo reloj, fantástico, básicamente también 10 segundos. La incerteza en la medida es bien pequeña. O sea que hemos estado mostrando que a espacios iguales, en este caso, acá tenemos 43 centímetros, acá también tenemos 43 centímetros, el tiempo en el primer viaje fueron de 10 segundos y en el segundo viaje fueron de 10 segundos. O sea, que hemos mostrado que la rapidez
espacios iguales, en tiempos iguales, significa que en este experimento la pelotita se ha estado moviendo a una razón de 4.3 centímetros cada segundo, de manera uniforme. He ahí un ejemplo de lo que es un movimiento, una partícula que se mueve en un movimiento uniforme. Ahora, observemos otra vez este movimiento. Creo que ahora voy a hacer ejemplos de distancia, desplazamiento y velocidad. Un móvil se desplaza de acuerdo con la siguiente gráfica. Hallar la distancia, el vector de desplazamiento, la rapidez media y velocidad media en los tres intervalos de tiempo. Análisis. Se trata de una gráfica de distancia expresada en metros versus tiempo expresado en segundos. Y en ella se observan tres intervalos de tiempo, de 0 a 2, de 2 a 6 y de 6 a 9. Antes de hallar las variables, vamos a traducir esto a la vida real. Observas un vehículo ubicado en la axisa X igual a 0. Coloquémosle un movimiento. Durante 2 segundos recorre 3 metros. Allí se detiene en 4 segundos y reinicia el movimiento hasta llegar a la axisa X igual a 5. En el primer intervalo de tiempo, observemos la gráfica. Primer intervalo de tiempo, de 0 a 2, es decir, que el tiempo vale 2 segundos. Parte del origen y llega a la posición 3, quiere decir que la distancia recorrida es 3 metros. Veamos. Distancia 3 metros, reemplazando la fórmula de rapidez media, es igual a x sobre t, reemplazando 3 metros sobre 2 segundos, equivale a 1,5 metros por segundo. El vector de desplazamiento, posición final menos posición inicial. Posición final 3 metros, posición inicial 0 metros. 3 menos 0 es 3 metros. Reemplazando en la fórmula de velocidad media, es igual al vector de desplazamiento sobre el tiempo. 3 metros sobre 2 segundos, esto es igual a 1,5 metros por segundo. Fíjate que en este caso la rapidez y la velocidad media coinciden, son iguales. En el segundo intervalo de tiempo, observemos. Es decir, de 2 a 6 segundos. Tiempo empleado, 4 segundos. La distancia es 0 porque fíjate que en esta posición es 3 metros y en esta posición también es 3 metros. Quiere decir que pasó el tiempo, pero que está ubicado o sigue en la misma posición. Entonces, la distancia es 0 metros, reemplazando en la fórmula 0 metros sobre 4 segundos, que es el tiempo. 0 metros sobre 4 segundos es igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 sobre cualquier cantidad es 0. Vector de desplazamiento. Posición final 3 metros. Posición inicial 3 metros. 3 metros menos 3 metros es igual a 0. Reemplazando en la fórmula, obtengo que 0 metros sobre 4 segundos es igual a 0 metros. También coinciden la rapidez y la velocidad.